hecho exposiciones en Tabacalera, me ha parecido que es un espacio muy emblemático, de hecho es un espacio muy querido por los artistas, y entonces me parecía que era muy interesante crear algo escenográfico dentro de este espacio, dejar a un artista poder jugar con el espacio y con todo el contenido que tiene, ¿no? Que yo creo que tiene, yo creo que los espacios hablan, y este en concreto pues a mí me dice muchas cosas, y yo creo que Ángel Haro era el artista perfecto por su, también su calidad de escenógrafo, de director de arte, para poder manejar este espacio de una manera muy personal. El trabajo de escuchar las paredes ha sido el principal para arrancar a hacer las piezas, ¿no? Como es natural, me vine a pasear el espacio varias veces, a entenderlo, a comprenderlo. Yo, no es lo mismo visitar un espacio como eso, como visitante, como espectador, que pensando en que tienes que intervenir en él, ¿no? Claro, la visión cambia completamente. Empiezas a buscarlo, a medirlo, a entender cuáles son los volúmenes, los silencios, los ecos y también las texturas, ¿no? Yo creo que estos edificios, la importancia que tienen, más que la arquitectura, son las texturas que en realidad son las voces que han quedado impregnadas en la pared, de las vidas que han sucedido, de las labores, de los conflictos, de bueno, todo el trasiego humano que puede haber en un edificio como estos. A mí este espacio siempre me ha parecido un poco laberíntico, de hecho la gente se pierde y luego tiene un elemento también subterráneo que conecta también con el mundo de la ruina. La ruina es quizás uno de los aspectos más emblemáticos que también ha recorrido la historia del arte, ¿no? Desde Piranesi para adelante, incluso antes, y yo creo que este espacio tiene mucho de eso y Ángel ha sabido resaltar claramente todos esos elementos muy psicológicos también. Había dos cuestiones, una, entender el edificio y dejarlo respirar y que hablara, y otra, que no fuera una mera cuestión antropológica, sino traerlo a una preocupación mía, por lo menos mía, ¿no? A ser posible colectiva. De ahí surge el concepto de la tregua, ¿no? La tregua es un concepto abierto, es polisémico, se puede interpretar desde muchos puntos de vista, es un concepto geopolítico de mucha actualidad, porque yo creo que vivimos en tregua, estamos en mitad de un conflicto que no se ha resuelto, y eso sería un aspecto, pero también hay un aspecto íntimo, ¿no? La tregua como posición íntima, es un estado latente de espera, de tránsito, no sabemos si hacia mejor, hacia peor. Y también puede corresponder a un momento de mi vida, ¿no? Como artista y como persona. Aunque estamos hablando de una exposición multidisciplinar, yo también veo una exposición dibujada. Veo una intencionalidad absoluta con la luz que está remarcando el trazo. Creo que Ángel recorre y da movimiento a la pintura, ¿no? Y hablo incluso del propio tren, que plásticamente está generando brochazos. Yo siempre he sido pintor y soy pintor fundamentalmente, y tal vez la escenografía pues era esa cosa que sí que me gusta mucho, pero bueno, que estaba ahí para ayudarme a vivir y que también me enseñaba cosas, pero estaba como en un segundo plano, ¿no? De pronto se ha instalado al mismo nivel y esa es la primera vez que me relajo y dejo que todas fluyan en el mismo carril, en el mismo grado de importancia. Veo que funciona y me ha relajado porque me amplía el lenguaje. Y al ampliarme el lenguaje, mi discurso creo que puede llegar más lejos. Y entonces, en ese sentido, esta posición yo creo que es el arranque de esa nueva situación como artista. La idea de la obra de arte total, que es una idea muy romántica, pero a la vez también ha cruzado toda la vanguardia y ha llegado al mundo contemporáneo. Y Ángel es perfecto para eso, porque es tan versátil que es capaz de manejar muchísimos lenguajes a la vez. No solamente los clásicos como pintura y escultura, sino también el vídeo, la imagen, ha sabido integrar muy bien también el tema de la música. Wagner decía que quizás la obra de arte total más perfecta era el teatro griego, y yo pienso que esta obra de Ángel también tiene algo de teatro griego. El acercarme a su taller en Ceutí, en Murcia, porque ahí he visto trabajar y he visto lo que es Ángel, o lo he intuido más que verlo, ¿no? Porque es muy poco tiempo,
pero creo que he intuido muchas cosas de él. Y a mí me parece que es una persona, un artista integral, en el sentido de que también sabe manejar equipos, compromete a la gente, intervienen muchos técnicos, muchas personas diferentes, con los cuales crea una relación casi de familia. Es un hombre que yo creo que tiene una personalidad arrolladora y que sabe, es amigo de sus amigos, me parece, y eso se refleja también en su obra. La intervención requiere una producción que trasciende lo que sería la producción de una exposición de pintura, por ejemplo, ¿no? Desde el primer momento es evidente que lo que tengo que formar es un equipo a la manera de una producción cinematográfica o operística, si quieres, ¿no? Bueno, ahí tiro de mi bagaje como escenógrafo de cine o de teatro y digamos que en este caso me pongo en el lugar del director, de la dirección, por primera vez. Aunque no hay un texto, digamos, sí que hay un texto subyacente sobre el cual yo me voy basando y voy configurando las distintas piezas o estancias, y para eso voy organizando equipos que en unos casos son equipos que atraviesan toda la exposición, o sea, todas las piezas, y en otros casos son específicos para una pieza. Y si tengo algún mérito es haber elegido un equipo que ha entendido muy bien el proyecto y que se ha implicado mucho más allá de lo profesional. Cada estancia tiene un tipo de emoción y de vibración, en realidad, en función de no solo del lugar que ocupa, como puede ser el hall que recibe, el pasillo, las pequeñas estancias, las grandes estancias, etcétera, sino también su morfología le da un carácter y tienes que trabajar con ese carácter. Digamos que tienes que hacer vibrar ese carácter a través de la pieza. Sería como entrar en una habitación y darle a un diapasón para que sonara, ¿no? En cada habitación suena de una forma distinta y eso hay que tenerlo en cuenta. Hay que tener en cuenta que el espectador va a ir recorriendo un trayecto que es tu trayecto, el que tú le has propuesto como artista, pero al final es su trayecto. Para mí era importante darle los datos suficientes al espectador para que, digamos, el relato estuviera en unos parámetros emocionales que a mí me interesan, pero lo suficientemente amplio como para que fuera particularmente suyo. Me emociona la pieza del barco porque creo que prologa muy bien la exposición. Es decir, son piezas que formalmente funcionan independientemente, pero que están interrelacionadas, ¿no? Creo que eso explica muy bien la exposición. Creo que es un prólogo absolutamente sincero, ¿no? Con una pieza que no has fabricado, sino que has encontrado y has intervenido, ¿no? Entonces, es una pieza majestuosa, es una intervención que dignifica lo que eso fue en el pasado de una manera bellísima, además, ¿no? Y creo que está hablando de heterogeneidad, de diversidad, de posibilidad de convivencias múltiples y al mismo tiempo de interdependencia. El principio, ese barco varado, que me parece que indica, que simboliza muchísimas cosas, ¿no? Por lo menos a mí me simboliza muchísimas cosas, creo que además es universal, no solamente a mí. Y esa idea de meter un barco dentro de un edificio es algo impresionante, ¿no? Es como esas películas de ciencia ficción en las que de repente aparece una ciudad vacía y encuentras cosas descolocadas, ¿no? Tiene un punto también irónico, un punto curioso, ¿no? Y luego el tren me parece maravilloso porque mezcla los folitraques tan increíbles de él con esa idea del camino, el movimiento, luego el vídeo que sigue al tren es espectacular. Me parece, es quizás las dos piezas que más me han gustado. Es una pieza que además habla, para mí,
habla con muchísima sinceridad de la situación de la pintura, ¿no? De todas esas tonterías que hemos estado diciendo que la pintura ha muerto, igual que si dices que, yo qué sé, que el teatro ha muerto, o que el cine ha muerto, o que es una estupidez. Son lenguajes creativos necesarios, ¿no? Y son tan necesarios desde el primer momento en que alguien tiene la necesidad de hacerlo. Y creo que esa pieza, además, habla de la batalla que libra la pintura, ¿no? Y sin embargo, pienso que toda esta exposición es una exposición pintada. Todo tiene movimiento, todo tiene brochazo. Hombre, el disfrute para mí es cuando oigo, porque es casi una cuestión de sonido, que el lugar y las piezas se entienden, ¿no? Y empiezan a dialogar y se entienden, están hablando el mismo idioma, y que llega el espectador y ese diálogo lo comprende, ¿no? Y es muy curioso porque muchas veces son espectadores que no están habituados al arte. Y me da mucho placer comprobar cómo un espectador que no es asiduo del arte contemporáneo, etcétera, que tiene sus claves y sus mecanismos de comprensión, llega a entender ese diálogo y llega a, digamos, emocionarse o a sentir algo y te lo dice, ¿no? Y te dice, es que me he emocionado, he sentido esto, no sé explicarlo, pero lo he sentido. Eso quiere decir que ese diapasón del que hablamos no solo lo he hecho yo vibrar en la sala, en la estancia, sino que ha vibrado en el corazón del espectador. Y eso es muy gratificante. Yo le sugeriría al espectador que también viniera con pausa, porque esta exposición no se ve en un momento, tienes que disfrutar. Y el tren necesitas 20 minutos, y en este vídeo que hemos visto también necesitas. Y cuando ves una pieza de él, pues requiere una reflexión, requiere un tiempo también de pausa, ¿no?